Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, denunció ante el Congreso de la República que se están recibiendo reportes de cobros excesivos de la tarifa del transporte extraurbano y que ya se pasó el reporte a la Dirección General de Transporte. Sin embargo, hasta el momento todavía no se ha hecho nada al respecto. Y por tal razón, en esta ocasión, ante la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, Edgar Guerra manifestó que es importante de que se realicen las verificaciones correspondientes y que en este caso se elimine todo tipo de abuso que se está realizando por parte de los transportistas hacia la población guatemalteca, debido a que esto podría incrementar incluso más durante la Semana Santa. No hay voluntad política, y se lo digo, se ha hecho toda la gestión que le corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos como comisionada, institución comisionada del Congreso de la República. Y obviamente los trabajadores que estamos en la PDH, que tenemos esa posibilidad también y obligación y responsabilidad legal y moral de dar seguimiento al clamor de la población guatemalteca. Aquí no se trata de intereses espurios en el tema de los transportistas. Entendemos muy bien, y haciendo un análisis muy objetivo, que hay costos de operación, pero ellos, los transportistas, deben de seguir los canales legales para poder solicitar su derecho a petición constitucional al ente correspondiente, que sea el Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Vivienda, cualquier cambio o solicitud de incremento de las tarifas de transporte público. Esto es urbano, en este caso, mediante de ruta corta y ruta larga. Cabe resaltar que en ese sentido, según lo señaló además Edgar Guerra, dio seguimiento también a las palabras que recientemente brindó el director general de transporte, Bernardo Ramos, donde hacía referencia a que no hay una tarifa como tal autorizada en el país. Sin embargo, Edgar Guerra menciona de que sí la hay y que en este caso debe ser la Dirección General de Transporte quien determine la misma y que quien le dé un seguimiento correspondiente para que se respete. Nuevo Mundo Noticias, Brian Choi.